sé si subir al 100 y hacerme el nuevo PJ o farmear un Headhunter SSF. Muy buenas, gente. Aquí Rul, bienvenidos. Estoy muy contento, chicos. Estoy muy contento porque después de mucho, mucho tiempo, por fin ha pasado. Por fin me ha caído un Headhunter. Ya ha pasado con este farm que os traigo hoy aquí en este vídeo. Iba a mostraros el farm de alta inversión de Shrines, pero después de pensarlo bien, no he podido, chicos. No he podido porque no he querido. Porque después de testear ambos farms y ver que este es tres veces mejor, pues prefiero traeros este por lo mismo, porque es mucho mejor. Es un farm divino, gente, este. Efectivamente, vamos a farmear como los dioses. No, es coño, vamos a farmear divinos. Joder, Rul, vaya novedad, que si estoy sí, que ya se hacía, que no es nada nuevo y bla bla bla, lo que queráis. Que sí, que tenéis razón. Pero con el nuevo Atlas esta estrategia es una bomba. Llevo 4 días con esta estrategia apenas, no jugando demasiado tampoco, porque he tenido bastantes cosas que hacer. Y mirar esto. Cuando empecé tenía 2 Exalted. Mirar todo esto. Es cierto que he vendido muchas cosas, algunas caras que ya tenía. No todo esto es generado. Podéis quitar unos 50 Exalted. Lo demás más o menos yo diría que sí que lo he farmeado con este, con esta estrategia. Pero no solo eso. Podéis quitarle 70 si queráis. Vale, esto es lo que vamos a sacar. Todo esto ha caído en 2-3 días. Vale. Todo esto. El récord en un mapa han sido 26 Divines y 2 Nurses. Efectivamente, vamos a farmear Tower. Pero bueno, aproximadamente la media de Divines por mapa estará entre 15 y 20 Divines haciendo este farm. Depende de si usáis Magic Find o no. Ya sabéis, gente, que siempre intento traeros lo mejor. Así que si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, la verdad. Dale al botoncito. Bueno, dicho esto, vamos al lío, ¿vale? Os voy a dejar con un ejemplo de mapa, como siempre, mientras os voy explicando. ¿Qué os puedo contar de este farmeo? Como pros, es un farmeo muy lucrativo. Está muy por encima de cualquier otro que haya probado esta liga. Está cerca, diría, incluso de Nemesis 3, sin ser exagerado. Os da diversión garantizada. El contenido es desafiante y los mapas son una locura. Están llenos de bichos y explota todo por todas partes. Es una pasada. Contras, pues las de siempre en este tipo de farm. Necesitas, en primer lugar, una build capaz de farmear estos mapas y currency para empezar, ya que es un farmeo de alta inversión. Para maximizar los beneficios vamos a usar tanto sextans como scarabs y mapas muy específicos. ¿En qué consiste el farmeo? Como os he comentado en la intro, se trata de generar la mayor cantidad de divines posibles por mapa. ¿Cómo conseguimos esto? Dropeando Sixlink Corruptus. Para lo que vamos a usar el sextant de monstruos únicos dropean ítems corruptos, ya que al corromper los ítems hará mayor probabilidad de links extra. Este sextant es indispensable para el farm. A la hora de generar Sixlink Corruptos es muy importante tanto la densidad de monstruos como la quantity y rarity del mapa. ¿Y qué monstruos únicos nos van a tirar tantos divines? Adivinad, Bellón. La elección de mapa. Es muy importante elegir un buen mapa. Buscaremos un layout estrecho y con mucha densidad de monstruos. Es por eso que la base de la estrategia gira también en torno a Beyond, ya que es la mejor forma de conseguir muchos monstruos únicos que van a dropear esos divines. Yo he elegido Tower por el extra de la carta de Nurse, porque me encanta el mapa y además me trae muy buenos recuerdos de ligas pasadas, pero podéis elegir el mapa que más os guste siempre que sea estrecho y con mucha densidad. Beyond. Beyond funciona de la siguiente forma. Cuando matas una cantidad de enemigos, estos generan unos pequeños portales en el suelo de los que salen más enemigos. Mágicos, raros y únicos. Importantes estos últimos. La cantidad de portales depende de la cantidad de enemigos y de su proximidad a la hora de morir. De aquí lo de que busquemos el tipo de mapa estrecho y con mucha densidad. Es por esto que vamos a usar el sextant de Beyond, siempre que la cartera lo permita, ya que es un poco caro. En un principio este farmeo yo no lo usé, porque como os dije empecé con muy poca currency porque había comprado un montón de equipo. Pero según pude empecé a usarlo y a añadirlo al farmeo y puedo garantizaros que se nota un montón. Además del sextant de Beyond vamos a rolear nuestros mapas con Beyond siempre, siempre, siempre. Usaremos los puntos de Beyond del Atlas y también el mod del Map Device de Beyond por 5 caos.
También cabe mencionar que tendremos un 24% más de quantity de los monstruos de Beyond por el Atlas usado, que os mostraré más adelante. Como Masters vamos a usar Alba. En toda estrategia de farmeo, sabéis que debéis usar un Master para maximizar la eficiencia de esta. Alba nos aporta un montón de monstruos en las incursiones, así como quantity y pack size. Alba es increíble, chicos, o sea, es lo mejor de loot después de Beyond. Además tiene muchísima sinergia con este, ya que tenemos un 15% extra de pack size en las incursiones, lo que hará que salgan más bosses, lo que se traduce en más divines por mapa. También tendremos un 15% más de quantity dropeada en dichas incursiones por las pasivas del Atlas. Si no tenemos misiones de albas, vamos a usar el sextant siempre. Cuando tengamos suficientes misiones, lo reemplazaremos por un sextant de cualquiera de las mecánicas elegidas para añadir más druids al mapa. Para agregar más bichos de forma gratuita al mapa, vamos a usar la influencia nueva. En mi caso he usado la de Eater of Worlds, la azul, por la probabilidad extra de altares de influencia, en los que buscaremos como prioridad Quantity y Rarity. Podéis usar Exar si lo preferís, la roja. Es totalmente flexible, solo comentaros que los mapas ya van a ser suficientemente difíciles como para que añadáis más dificultad. Esto a gusto de consumidor, pero bueno. Exarts da menos cantidad de currency, pero la currency es más cara. También da menos altares, pero la invitación al boss también es más cara. Y las jewels que dropea son también como 3 veces más caras que las azules, porque la gente lo farmea menos, porque es mucho más ripi. No vamos a hacer muchos mapas por hora con esta estrategia, así que esto último no es muy importante, porque no vamos a sacar muchas invitaciones. Yo personalmente creo que para este farmeo Eater of Worlds, la azul, es mejor. Todo lo mencionado anteriormente sería la base indispensable del farm. El resto de mecánicas que explicaré a continuación son flexibles, podéis elegir otras si lo preferís. Yo las he elegido por la sinergia mencionada antes, ya sea por la densidad de bichos, por loot extra y por la eficiencia del pacing del Atlas. Harbinger. Usaremos Polyset o build de Descaras, siempre. Todos sabemos lo que son y lo que hacen. Quizás sea la mecánica más OP en cuanto a coste-beneficio de la liga, por la cantidad de monstruos que genera y la velocidad del encuentro con los nuevos nodos del árbol. Ritual. Usaremos Sextant de Ritual o Bloodfillet Vessel cuando dispongamos de suficientes. Ritual añade un montón de monstruos al mapa, que generan también Beyond, ya que la mecánica tiene lugar en un círculo bastante pequeño y además nos da loot extra al final del mapa. Usaremos los Sextant mientras rellenamos las Ritual Vessel. Una vez tengamos suficientes, reemplazaremos estos Sextants por una mecánica elegida y usaremos una o más Bloodfillet Vessel en el map device para garantizar el ritual en esos mapas. Procurar hacer coincidir el uso de los Bloodfillet Vessels con las misiones de Alba para farmear mejores mapas. Así tendremos 2 sextants libres para otras mecánicas en vez de 1. Blight. Para generar Blight usaremos Gilded Scarab o Sextants. Los Scarabs son muy baratos y tienen muchísima sinergia generando Beyond y Divines, ya que nos agrega una cantidad ingente de bichos al mapa, además de loot extra. También destacar la posibilidad de tener hasta 3 Blight en un mismo mapa por solo 3 Chaos del Scarabs, lo que está muy pero que muy bien. Usaremos un Scarab Gilded de Blight, ya que además nos agrega bosses únicos de Blight, que pueden dropear más Divines. Cuando usemos la Bloodfillet Vessel para generar Ritual, reemplazaremos el Scarab de Blight por un Sextant de Blight. Abyss. Para garantizar los Abyss en mapas usaremos Gilded Scarabs o Sextants. Aunque lo he elegido como última mecánica, Abyss es de las cosas con menos invest en el Atlas que genera más valor. El pacing que veréis después al elegir Harbinger como mecánica es muy bueno, ya que solo vamos a gastar 6 puntos para Abyss y prácticamente cogemos el 100% de esta mecánica, o si no el 100%, todo lo mejor. Además, al igual que Blight, tanto los Sextants como los Scarabs de Abyss son muy baratos. Usaremos siempre el Gilded de Scarabs, ya que, como he comentado, es barato, nos garantiza 2 Abyss por mapa en vez de 1 y con un 50% de Increased Monsters, lo que va a generar más monstruos de Beyond, lo que a su vez son más Divines.
Como cuarto y último sextant vamos a usar Polised, Ogilde, Divination Scarab para hacer más constante el drop de Nurses. Este Scarab es usado solo y exclusivamente porque he elegido farmear Tower. Es un gusto personal. Si preferís otro mapa, deberíais cambiar este Scarab. Recordad que mecánicas como Bridge y Legión, aun teniendo muchísima sinergia con la estrategia y siendo muy muy buenas, no son buenas por el tipo de layout de mapa. Así que elegid sabiamente los Scarabs y las mecánicas en función del mapa, si decidís elegir otras. ¿Cómo vamos a rolear los mapas? Chisels para 20 de quality, Binding o Alchemy más Scourings hasta conseguir el mod de Beyond, con mods que vuestra build puede hacer. Los Bindings son más baratos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Una vez roleados los mapas con Beyond, esto es importante, si vuestra build puede con ello, meter un Daily Orb. Son 10 caos cada uno, 15 en bulk, y se nota un montón. La cantidad de bichos que agrega es una pasada y también os da rewards. Si ves que el mapa es un poco pobre, podéis usar bestias para agregar más mods. Aun llevando bastante tiempo el tema de rolear los mapas, no es ni de cerca tan tedioso como Nemesis. Normalmente solo necesitas comprar los sextant y se compran rápido. Lo peor como siempre son los scarabs, así que no es tan malo como antes, ya que muchos de ellos nos caen gracias a la influencia. Me ha llevado alrededor de una hora comprar todo para 36 mapas y rolearlos, con lo que farmearía varios días. El coste total aproximado por mapa es más o menos de unos 90 caos con esta estrategia. Pero no os asustéis que solo con los Divines se paga todo y seguramente tendréis beneficios. Podéis hacer mayor inversión aún por mapa con Elevatex Sextant y Winged Scarabs. Respecto al Atlas usado en el farmeo, es este que veis. Tenéis total libertad. Si queréis cambiar algo, hay alguna mecánica que no os guste, podéis hacerlo. Sí que os recuerdo las partes core para hacer este farmeo por su sinergia y por la importancia. Sería Alba, todo lo de Beyond, vale, esto, coged todos los puntos, estos puntos de aquí son buenísimos, no los quitéis. Después el Pathy, venimos por aquí, si elegís Blight, yo personalmente he cogido este punto que te da más bichos y te da los encuentros más rápidos, ya que se hace un poco lento Blight. También este para tener extra Blights, no he ido por nada de rewards como veis, podéis cogerlo y testearlo, ya os digo que es flexible. Para los rituals cogemos más rewards, especial rewards, menos coste, más rerolls y cogeremos siempre 4 rituals. No he ido por más puntos, no me parece que sean tan buenos como para sacrificar algo. En cuanto a las influencias, como os decía, es cambiar 5 puntos si la queréis cambiar y farmear Exart. También es muy muy flexible, os quitáis un punto de algún lado y cogéis este, vale, este de Quantity. Quizás lamento no poder coger estos dos de Quantity. Preguntaréis que por qué hago el pathing por arriba, todos estos nodos son absolutamente indispensables, ¿vale? Son de los mejores puntos que tiene el tree para farmeos de alta inversión con muchos bichos, ¿vale? Porque al aumentar el efecto de los modificadores, esto cuando entras al mapa, si tu mapa tiene 25 de quantity y entras al mapa y tienes todos estos puntos, vas a ver que esos 25 son 35. Y también funciona con el pack size y con la rarity. Porque al aumentar el efecto de modificadores también afecta a la quantity y a la rarity que dan esos modificadores, también la aumenta. Son muy muy buenos, ¿vale? Más cosas, prácticamente indispensable, Harbinger me parece de las mejores mecánicas, ya os lo he comentado. Y por el pathing de eficiencia queda fenomenal por estos 6 puntitos, coger Abyss, que además tiene mucha sinergia. Me parece fenomenal, está muy bonito. Lo único, bueno, yo he cogido los shrines. Si habéis visto mi stream sabéis que me encanta, me parece que están rotísimos. Llevo un The Ghoul, lo que me ayuda todavía más. Y los shrines pienso que te ayudan muchísimo a farmear estos mapas. Sobre todo si usáis Deli 3, 4, 5, son muy muy buenos. Lo podéis dropear a voluntad, ¿vale? Estos puntos, consideradlos si queréis, son muy muy buenos. Y en caso de que hagáis Deli 3, 4, sí que consideraría coger todo esto. Lo he estado testeando, no creo que merezca la pena, sobre todo por el precio de los Simulacrum, que están a 50-60 caos. Lo he hecho durante 12-20 mapas y al final lo he cambiado por estos puntos de Davis. Más cosas, podéis considerar coger cajas, si es una buena opción. Lo que no sé qué dropearía por las cajas, quizás Blight. Eso a vuestra elección. Vale, ya os digo que lo bonito de esta liga es esto que tenemos aquí para farmear, que nos da infinitas posibilidades. Así que modificarlo a gusto, respetando lo importante, ¿vale?
Bueno, gente, hasta aquí la chapa. Creo que ha sido suficiente. Solo comentaros que, bueno, tengo una idea para un proyecto futuro con este farmeo, que aunque la verdad pinta a meme, creo que tiene potencial. Y sea meme o no, va a ser muy divertida, eso fijo, con un montón de highlights, ya lo veréis. Estar alerta y no os la perdáis. Para los que habéis visto el vídeo hasta el final, tengo un pequeño regalito. Es un diagrama que he hecho para facilitaros la vida, por si decidís probar este farm. Sé que no es gran cosa, pero bueno, espero que os sirva y que os ayude a entender mejor la estrategia. Hacer una captura, que este no lo voy a poner en la descripción. Lo voy a dejar aquí un par de segundos. Y bueno, como siempre, dejaré abajo un montón de links útiles, como el Atlas, el link de la build que estoy usando por si alguien quiere hacérsela, ya que va muy bien para este tipo de farmeos y demás cositas. No olvidéis darle al botón mágico, gente, que vendrán más vídeos, que es gratis y me ayuda un montón para seguir haciendo contenido. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya encantado, sed buenos y hasta la próxima.